Aquí para presentaros una iniciativa pionera tanto en España como en el sector de automoción, que es el BFA, el Business Factory Auto. Yo creo que lo más importante es que está liderado por la industria, está liderado por FEAGA y además contamos con la participación de la industria tractora, que es PSA. Por tanto, creo que con todos estos ingredientes me reitero en ese objetivo de que podemos crear el principal polo de innovación europeo en la industria del automóvil en Galicia. Desde el punto de vista de instalaciones va a haber de todo, va a haber edificio, va a haber zona de coworking, salas de reuniones, comedor e incluso taller para todos aquellos proyectos que requieran de una instalación, digamos, donde haya que fabricar cosas o ensayar cosas. Hace unos cuantos años, cuando se estaba hablando de crear todas estas cosas de FEAGA y había gente que decía, pero industria del automóvil en Galicia, pues no tiene ningún sentido. Y hoy tenemos una de las bases sólidas de industria del automóvil que nadie duda, por el hecho de tener pues, fabricantes de vehículos, pero además el hecho de tener este clúster bien organizado, bien unido, innovador, avanzado, al nivel más alto que se pueda encontrar en estos momentos en la industria en el mundo. Es un foco de innovación abierta y emprendimientos orientados a la mejora de nuestra competitividad. Se trata de una iniciativa de escala mundial. Nos encontramos hoy aquí reunidos para dar un paso más en la estrategia marcada en el plan estratégico de FEAGA P3CA. Que hemos aprobado en la última asamblea. Es por tanto para mí un honor poder presentar la iniciativa Business Factory Auto, que apoyará la creación de proyectos de innovación que pueden generar nuevas empresas en nuestra industria. Las personas tengan un soporte para hacer crecer sus ideas y con ello contribuir a enriquecer nuestro tejido productivo. Yo quiero agradecer antes de nada a FEAGA porque ha sido la artífice de este programa de la mano de la Xunta de Galicia. Solo cooperando y uniendo esfuerzos podemos ser más fuertes. Todas estas iniciativas amosan precisamente esa vontade e a promesa permanente de innovación que significa o clúster e que van a permitir desarrollo de novos productos, traballar sobre o talento das persoas, pero tamén avanzar na internacionalización, na logística e, sobre todo, na innovación aberta e no emprendimiento.